Vamos a retomar un caso que tratamos en varios vídeos hace unos meses, que es el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta, el juicio a Daniel Sancho, porque hay novedades, aparte que estamos prácticamente a unos pocos días de la sentencia. El día 29 de agosto tendremos la sentencia, una sentencia que ya está redactada y está bajo la supervisión de un número considerable de jueces, lo cual nos hace plantear, nos hace preguntar la importancia, ¿no?, del contenido de esa sentencia, como para que hasta 5 jueces, de los cuales está integrado, entre los cuales está integrado también el decano de los jueces de Tailandia, no sé muy bien cómo está organizado el poder judicial en Tailandia, pero que son muchos jueces que están revisando la sentencia que ha sido redactada por parte del juez. Por tanto, hay un sistema que es un sistema anticorrupción por el que la sentencia la redacta un juez y la revisa otro juez u otros jueces, ¿no? Esos jueces se eligen precisamente para evitar que el juez de un caso pueda ser sobornado. Entiendo yo que esta es la razón. Pero ojo, hay más cuestiones, porque la gravedad de la sentencia condiciona el número de jueces que tienen que participar en esa revisión. Es decir, que cuanto más grave es la sentencia, más jueces tienen que participar en esa revisión. Y entonces vamos a rescatar en este vídeo un recorte, lo vamos a ver incluso, de un vídeo de Triunarts, que la verdad que es quien ha hecho la mejor cobertura en todo YouTube, en todo Internet, creo, de este caso. La verdad que hemos aprendido muchísimo de él, que habla precisamente con Tuyupa, que conoce muy bien, al parecer, el sistema judicial, y nos dice y nos hace pensar, nos puede permitir realizar la inferencia sobre lo grave que puede ser la sentencia, el tipo de sentencia que puede haber sido redactada por el número considerable de estos jueces. Podemos especular incluso cuál podría ser la condena precisamente debido a eso. Y ojo, porque hay otra novedad, que es el hecho que también ha publicado Triun, que es el hecho de que hay partes de la defensa. De momento, para Triun es una parte de la defensa, una persona de la defensa de Daniel Sancho, que puede que sea imputada o puede que sea investigada por haber manipulado el sumario a favor de Daniel Sancho. Una cosa rarísima, pero que Tuyupa ayer avanzó la hipótesis de que no es solo una, que pueden ser más. En fin, que se han filtrado cosas que nos llevarán a la conclusión de este vídeo. Porque tú me dirás, Roberto, ¿y por qué haces este vídeo si ya podemos ir a ver el de Triunar? Sí, porque estoy preparando material, estoy recopilando información sobre el concepto que se tiene de la justicia en España y de cómo todo es un cachondeo y las personas, los españoles en general, creen que pueden burlarse de la justicia, pero que cuando vamos al extranjero y topamos con una justicia realmente eficaz, nos damos cuenta de que por muy manipulador que se es, por muy narcisista, por muy psicópata, al final, si la justicia funciona bien, la gente va a pagar. Y todas aquellas actitudes que estamos viendo de enturbiar los casos a través de manipulación mediática, como ha sido el de Daniel Sancho, pero también como están siendo algunos casos políticos, cuando llegan realmente delante de una justicia que funciona, chocan de frente contra la realidad, dan un choque frontal y se dan una bofetada de realidad que al final tiene forma de condena. ¿Va a pasar y pasará esto con algunos casos políticos que tenemos en España? Paralelismo que también descubriremos en más vídeo en un futuro, pero de momento vamos a este. Vamos con el vídeo. Así es, mira, te voy a poner un recorte del vídeo de Triun y que nos pone en situación y después te daré mi visión y mi conclusión. La sentencia de Daniel Sancho ya está lista y la revisa una instancia superior tailandesa. La sentencia, que se hará pública el 29 de agosto, ha sido redactada por el juez del Tribunal Provincial de Samui, sur de Tailandia, que ha llevado el caso desde el principio y se ha enviado ya a una instancia regional superior de Surathani, provincia a la que pertenece Samui, para que sea revisada. La encargada de este trámite es la oficina del juzgado del decano de la región 8, de la que depende el juzgado de Samui, y donde la revisa un tribunal formado, y esto es muy importante, el número de jueces, por 5 jueces, y también uno de ellos, que es el decano, afirma dicha fuente. O sea, entre esos 5 jueces se encuentra el decano, que es el que manda. La necesidad de revisar la sentencia en Tailandia
está relacionada con la gravedad de la posible pena. O sea, se va a revisar porque posiblemente sea una pena bastante grave, o sea, pena de muerte o cadena perpetua, imagino. Mucha gente se pregunta si la condena fuese hacia abajo, ¿también la revisaban? O sea, imagínate que van a absolverlo. ¿También la revisaban? Revisan solamente pena de muerte y cadena perpetua. Fíjate lo que dice tu Yupa, ¿no? Se revisa solo si es cadena perpetua o pena de muerte, con un número importante, con ese número de jueces que revisan, ¿no? Lo cual, eso nos hace pensar que por mucho de que alguien haya tenido, digamos, la ilusión o vaya a tener la ilusión de que, en fin, Daniel Sancho pueda tener una, pueda ser incluso exculpado, ¿no? Las opciones son muy claras, ¿no? Y eso es una bofetada, una ducha de realidad para aquellas personas que han vivido de un relato manipulado por parte de algunas personas que han querido transmitir una imagen de un relato, ¿no? De cómo han sucedido las cosas, que no corresponde con el sumario, que era bastante claro en ese sentido, ¿no? Se estaba juzgando a Daniel Sancho por un asesinato y que, bueno, la pena, pues correspondería a la pena de asesinato, ¿no? Casi ya al final de la sentencia, que eran pocos días, pero tiene la misma, ¿cómo se llama?, actitud desde el primer día. Para mí, una actitud como un poco prepotente, no acepta la verdad, porque cuando dijimos las cosas la verdad, en sumario le molesta y nos llaman sobre todo y me dicen de todo y a ti te dicen de todo, entonces van a seguir siendo esa línea, lo mismo. Cuando sale sentencia que no es favorable para su defensa, la va a decir, mira, los jueces que trabajan no sé qué, en fiscal tampoco, y van a ser lo mismo. Van a criticar a todos santos, lo que yo digo. Eso de la causa de la muerte, una lesiones occipital y tal y cual. Y luego en sumario, claro, en sumario, que tú lo has dicho en tu programa, que no, que tal, que no es así, y él sigue, como eres, que eres, él sigue como parece que está leyendo un guión y ahí no sale, como que no sale ese guión. Y le da igual de la verdad, yo me pongo ese guión y sigo hasta la muerte. Ese yo veo su actitud, ese tipo, pero yo no lo entiendo. Por lo cual, lo van a tomar como diciendo, la culpa tiene de todo el mundo menos él, seguramente. Y en esta parte es cuando efectivamente Tuyupa y Triun hablan de cómo se han manipulado un poquito el sumario, ¿no? Para que a la sociedad llegase otro tipo de imagen, ¿no? Cosa que sucede también en los casos de investigación con, en el caso de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, sin ir mucho más allá. Estamos viendo esto, estamos viendo cómo muchas veces la forma de afrontar un juicio, en lugar de ser desde la humildad, es desde el desafío, desde la soberbia, buscando una huida hacia adelante. Es que es una estrategia típica de los manipuladores, de los narcisistas, ¿no? Que incluso quieren transmitir una idea de que es un enfrentamiento en contra de su buena fe, en contra de su buen hacer, y que hasta incluso son ellos las víctimas, ¿no? Es un intento de querer dar la vuelta, ¿no?, a la situación, invertir el rol de acusado en víctima, ¿no? Y esa estrategia que la hemos visto en la defensa de Daniel Sancho, que ha llevado a muchas personas a considerar que Daniel Sancho estaba siendo casi la víctima, ¿no? Al igual que la estamos viendo en los políticos cuando hablan de lawfare, cuando hablan de una cosa, de otra, que están tratando siempre de dar la vuelta. La hemos visto también en Nicolás Maduro ahora con el fraude electoral, que comete un fraude electoral y además se convierte en víctima y crea, fabrica una realidad con un contexto que le permita dar la vuelta a todo esto, ¿no? Y cómo al final las sentencias llegan, la justicia trabaja, ¿no? Salvo que tú tengas comprada la justicia, como es el caso de Nicolás Maduro, va a ser muy difícil que esa huida hacia adelante y esa fabricación del relato y esa inversión de víctima y opresor pueda tener resultado. Y yo creo que la sentencia de Daniel Sancho va a ser una sentencia bastante ejemplar. Estamos hablando de esas dos posibilidades. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. No me voy a pronunciar al respecto. Pero que posiblemente represente una ducha de realidad para todas aquellas personas que ponen la ideología por delante, ¿no? Que ponen la idea preconcebida por delante de que es imposible que las cosas sean de una manera o que se han comprado el relato fabricado en base a la ideología por parte de otros, ¿no? Y creo que al igual que esto que vamos a ver en el caso de Daniel Sancho, que va a estar contrastado por una sentencia bastante importante, también lo veremos en algunos casos en España asociados con la corrupción política. Creo que en el fondo llegará un momento en el que la sociedad estará tan, parte de la sociedad estará tan abducida, ¿no?, por ese relato fabricado, que puede que incluso le llegue a sorprender que Begoña Gómez no solo acabe siendo imputada, sino acabe siendo procesada y condenada, o que Pedro Sánchez mismo acabe siendo imputado. ¿Y por qué sucede esto? Porque al final decidimos comprar un relato en base a nuestras ideas
preconcebida, un relato que ha sido fabricado para complacer nuestra idea preconcebida, complacer nuestros principios, complacer nuestras expectativas, y que en base a complacer nuestras expectativas nosotros hemos comprado con mucha más facilidad, y como lo hemos comprado con mucha más facilidad, vamos a ser más reacios a la hora de abandonarlo, incluso frente a la evidencia. Y esto es lo que va a suceder seguramente para algunas personas con el caso de Daniel Sancho, pero también va a pasar con algunos casos de corrupción política a muy alto nivel en España. No me cabe la menor duda, y lo veremos. Y luego llegarán aquellos que querrán impulsar nuevamente una huida hacia adelante, dirán: esto no es posible, esto es lawfare, esto es la justicia, este es el odio, esto es el fascismo, etcétera, etcétera. Y habrá gente que lo comprará, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo habrá asumido ya ese relato en base a esa idea preconcebida que ha alimentado y ha generado satisfacción a esa idea, a esa visión ideológica que tiene, que atiende a unos patrones, a unos valores concretos, por lo que es imposible, considera imposible que ciertas personas puedan hacer ciertas cosas, cuando sin embargo la están haciendo delante de sus ojos y les están dando prueba de ello, pero su incapacidad o su propio mecanismo de protección de la frustración por ver una realidad que no atiende a sus principios y a sus preferencias, han tratado de apartar, han tratado de mirar hacia otro lado o han tratado de construirse un mundo paralelo en el que refugiarse para no hacer frente a la inexorable frustración y malestar que supone tener que convivir con una realidad que no es acorde con la preferencia de uno mismo. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en próximos vídeos. ¡Muah!